Hola, muy buenas tardes. Es para mí una gran alegría estar aquí, en mi ciudad, por un lado. Como decía, es un placer para mí estar aquí, en mi ciudad, también acompañado con Cristina Morales, autora de Lectura Fácil, que es, bueno, como sabéis en las presentaciones, se nos pide de alguna manera el propio formato, que bueno, seamos un poco dados a la hipérbole, pero en este caso puedo decir sin ninguna hipérbole, porque de hecho así lo he expresado en otros medios que me preguntaron por lo mejor de la cosecha del año pasado, que Lectura Fácil es, a mi juicio, la mejor novela española publicada el año pasado. Es decir, estamos ante un libro enorme que ya está cosechando excelentes ventas y excelentes críticas y del que estoy seguro de que dentro de una década recordaremos. Y como digo, digo esto fuera del ámbito de la hipérbole que se me pide, lo puedo decir con absoluta convicción y con absoluta alegría. Bien, Cristina no es una desconocida en el mundo literario, ya venía de publicar varios libros, primero La merienda de las niñas, hace ya 11 años yo creo, que era un libro de cuentos. Publicó más tarde Los combatientes, que es una novela que a mi juicio tiene algunos vínculos con esta. Posteriormente, Malas palabras, que era una versión, podemos decir, un poco apócrifa de la vida de Santa Teresa de Jesús. Más adelante publicó Terroristas modernos, que creo que también establece un pequeño vínculo con esta obra. Y, por último, Lectura fácil. Lo que voy a plantear en el encuentro, si os parece bien, dado que la protagonista es ella, es no darle una larga charla, perdón, sino más bien favorecer un pequeño espacio de diálogo. Voy a hacerle algunas preguntas y vamos a dejar 15 minutos para el final para que seáis vosotros los que continuéis con esas preguntas, si os parece bien. Lo primero, ¿qué tenemos que decir sobre el libro para quienes no lo hayáis leído? Es un libro que cuenta la vida de cuatro chicas que viven en Barcelona. Las cuatro padecen lo que para la administración es, podemos decir, una discapacidad intelectual en diferentes grados, viven en un piso tutelado y se enfrentan de modos más o menos radicales a la opresión del sistema, que pueden percibir de mejor manera que nosotros, los, entre comillas, normales, precisamente por esa supuesta discapacidad que, en cierto modo, parece casi una metáfora de la disidencia. La primera pregunta que yo le quería hacer a Cristina sobre este tema, sobre la novela, es lo que quizás fue lo primero que me llamó la atención y que he visto más destacado, y es el pacto de ficción que establece al dar la voz a cuatro mujeres que, como digo, tienen diferentes grados de discapacidad intelectual y, sin embargo, no usan en absoluto un lenguaje infantilizado, sino un lenguaje con tremenda capacidad expresiva. Quería preguntarle cómo toma esa decisión, con qué objetivo, porque sé que Cristina piensa mucho todas estas cosas. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí. Acabo de aterrizar hace una hora y media en casa y me ha recibido los brazos abiertos mi amigo Juan Gómez Bárcena, que es un amigo desde hace ya no sé cuántos años, Juan. 12 años, porque compartimos una residencia para escritores en Córdoba, la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, y desde entonces nos seguimos y nos amamos en lo literario, en lo festivo, en la amistad, en lo sagrado. Y como es tan raro que las amistades duren, ¿no? Porque parece que estamos en una época donde se usa y se tira todo, la amistad de Juan es tan valiosa y persistente que es digno de ser dicho en público. Así que le agradezco que esté aquí recibiéndome en su ciudad. También le agradezco a Paco y a Carmen de la librería La Vorágine, que de ellos salió la iniciativa de traerme aquí para estar con ustedes hoy y a todos ustedes por venir. Y respondiendo a la primera pregunta, lo que me dice Juan, del pacto de la ficción, de por qué yo decido no hacer balbucir a los protagonistas, diría que es porque entiendo que esa discapacidad intelectual, esa mal llamada discapacidad intelectual, no es sino una falta de socialización con el código del lenguaje. En la novela se deduciría el código del lenguaje,
en la realidad, pero la realidad nos interesa menos, lo que nos interesa es la literatura. En la realidad ese código no sería solo el del lenguaje, sería un código de comportamiento, de cómo se sientan las personas, cómo se relacionan unos con otros, qué actitudes tienen ante la sexualidad, ante el conflicto. Pero todo esto en la novela, lo que tiene una escritora y su herramienta es el lenguaje, era para mí una falta de código de lenguaje, del modo, el modo en el que... Una falta de... No se comparte el mismo código del lenguaje con los otros personajes que son normales, como ha dicho Juan. Otros escritores, cuando se han enfrentado a esa diferencia en el código del lenguaje de los llamados discapacitados, que es, no es ya ni el último eufemismo es diverso e intelectual. Imaginemos cuando Follner escribe el libro La furia y tiene ese personaje, Benji, que balbucea, que tiene un discurso entrecortado, similación. La decisión de Follner es, para distinguirlo de los normales, en el código del lenguaje, en el código de la oralidad, es hacerlo efectivamente por ese camino. Para mí eso no me servía, porque yo quería, como tú bien has dicho, hacer de esa discapacidad una disidencia política. El balbuceo puede ser una disidencia política, sin duda lo puede ser. Pero creo que con las mañas mías como escritora no se me ocurría cómo hacer disidente a esas protagonistas si no era a través del discurso súper politizado. Yo creo que esta equivalencia que estableces entre discapacidad, supuesta discapacidad y disidencia, queda claro ya desde el momento en el que la persona que tiene más grado de discapacidad de las cuatro es la más radical. Supongo que esto es completamente voluntario para apuntar a esto. Totalmente, sí. Sí, la más discapacitada es la más radical y la menos discapacitada es la que tiene móvil y la que sabe escribir y usa, escribe una novela por WhatsApp. Al fin lo que yo quería era asimilar normalidad con socialización en el universo capitalista. La menos discapacitada es la más integrada, en la que es capaz de manejar dispositivos como son la literatura o la tecnología, y la más discapacitada no puede manejar ninguna de esas cosas. Y cuestionas, claro, todo el proceso de integración y de normalización que se hace desde el poder, y para ello te fijas mucho en la figura de Pablo Pineda. ¿Puedes contar un poquito, como para los que no lo conozcan? Bueno, Pablo Pineda no sale como tal en la novela, sino que es una... Pablo Pineda es un intelectual que ha escrito ya un par de libros o tres destinados a familias que tienen hijos con discapacidad intelectual. Él mismo ha sido reconocido médica existencialmente como una persona con síndrome de Down. Siendo famoso porque fue la primera persona con síndrome de Down, creo que en el mundo, en sacarse una carrera universitaria, creo que ya va por dos. Él no sale con su nombre, pero sale como un personaje al que una de las protagonistas se enfrenta no en cara a cara, sino discursivamente. Me interesaba la figura de Pablo Pineda porque representa precisamente todo ese... representa el concepto en la contemporaneidad, es la integración del diferente. ¿Diferente con respecto a qué? Que sería la pregunta. ¿Ser diferente con respecto a algo? Los llamados discapacitados o diversos intelectuales serían diferentes con respecto a una media de cociente intelectual, ¿no? Que es una medida de la inteligencia. Caprichosa, sin duda. Pues bien, Pablo Pineda es muy crítico, siendo muy crítico con estas medidas tan aleatorias de segregación. Lo que propone, en vez de erradicarlas, es una adaptación de la sociedad en la que vivimos a las necesidades de los llamados discapacitados intelectuales. La trampa de Pablo Pineda y del concepto de la integración es que esa integración pasaría necesariamente por compartir el discurso hegemónico. Pablo Pineda dice que para ser un ciudadano integrado en sociedad
Hay que casarse, tener hijos y tener un puesto de trabajo. Casarse, por supuesto, con una pareja heterosexual, tener hijos cuanto más mejor, tener un puesto de trabajo y ser productivo. Él es abolicionista de la prostitución y abortista, y antiabortista, perdón. Una persona muy conservadora, religiosa, y dice que estas son las claves del éxito. De hecho, él trabaja para la Fundación Adecco. Y él es un modelo a seguir, ¿no? Diríamos, dentro de las instituciones que atesoran la mayor parte del poder y que representan a la mayoría de las asociaciones de familias y personas con discapacidad intelectual. Una de las protagonistas, Nati, que es la más discapacitada de todas, también es la más radical, como ha dicho Juan, está en contra de ese discurso hegemónico, está en contra de que la integración tenga que pasar por un sometimiento a las condiciones a la opresión, ¿no? El ser una buena ciudadana quiere decir el ser obediente y sumisa, y el encontronazo procede de ahí. Ese proyecto, de alguna manera, de normalizar, de integrar, de convertir a las personas en sumisas, también lo vemos en el mundo de la danza, tal y como tú lo introduces en la novela. Tú además eres bailarina, has trabajado estas cuestiones. Me parece que haces una crítica que, en cierto modo, como decía al principio, establece algún vínculo con los combatientes, aunque allí la labor disruptiva era a través del teatro, no a través de la danza. Y si te parece bien, a mí me gustaría leer un fragmento a los asistentes. Porque más allá de hablar de las ideas que encierra la novela, creo que algo muy importante saber es cuál es su tono, cuál es su estilo. Y se produce un diálogo en el cual una de las personajes tiene que bailar, bueno, no tiene que bailar, ella quiere bailar con Ibra, que es un chico que tiene un problema de movilidad. Y dentro del centro en el que les están enseñando a bailar, lo que les están pidiendo es que intenten reproducir lo mejor que puedan todas las posiciones académicas de la danza. Posiciones que, por supuesto, Ibrahim tiene muchísimas dificultades para realizar. Entonces ella se rebela contra esta imposición y comienza a decir lo siguiente. Pues bien, yo renuncio a todos mis privilegios de bípeda a la hora de bailar con Ibrahim. No quiero propiciar la estilización de los movimientos de mi compañero. No quiero ver cómo Ibrahim intenta unificar la intensidad de sus trompiconados espasmos en pos de la fluidez, ni quiero servirle yo de muleta a su precaria verticalidad en pos de la seguridad, ni quiero forjar una armonía de gestos y pausas entre Ibrahim y yo que suponga la contención de los espasmos de Ibrahim en pos de la belleza. Porque parece que de eso va la danza integrada. Con 5 clases ya me voy enterando. Va de que los cuerpos y las mentes no normalizados se integren en el sistema gobernante de cuerpos y mentes normales, esto es, respetuosos con las normas. Eso busca la estilización, la normalización. Eso quiere decir el tridente dancístico de fluidez, seguridad y belleza, normalización. Hasta eso quiere decir superarse, normalizarse, volverse ciudadano, volverse igual. El espíritu de superación, qué sibilinas que son las palabras, es el espíritu de normalización. Y a continuación, cuando le preguntan, ¿y qué tipo de danza querrías hacer tú con Ibrahim? Ella contesta lo siguiente. Siendo las cosas como son y estando donde estamos, mi partner y yo debemos tomar una decisión. O bien dejar estas clases de danza, lo que sería para mí la segunda derrota danzofascista en menos de un año tras la expulsión de la Guapava, o bien combatir la fascista danza integrada haciendo danza desintegrada. Animo a Ibrahim a lo segundo, porque es uno de los caminos que llevan a la libertad. Frente a la estilización, lo que yo le propongo a mi partner es envilecimiento. Frente a la superación, abyección. Y frente al espíritu de superación, el espíritu de la fornicación. Frente a la fluidez que aprendidamente, tras muchos años de danza, está en mí, me propongo una aproximación al aturullamiento de Ibrahim. Frente a la seguridad que yo puedo proporcionarme a mí misma, y a Ibrahim, gracias a mi complexión física y a mi conciencia corporal, me propongo asumir el riesgo de caídas y lesiones que supone moverse con la atonía muscular y el desconocimiento anatómico de Ibrahim. Frente a la belleza, la cual yo puedo alcanzar con determinados movimientos, y hasta estándome quieta en determinada postura y con determinada ropa, o hasta desnuda, quiero que se me caiga la baba como Ibrahim,
Quiero mearme encima como Ibrahim y oler a meado como Ibrahim. Tener la boca torcida, las piernas combas, las muñecas y los dedos en tensión. Quiero repeler a los normalizados demócratas fascistas que me rodean como Ibrahim lo repele. Pido a Ibrahim que se me enseñe y propongo a Ibrahim que ahonde en esa repelencia que siempre ha sembrado a su alrededor y que siempre le ha hecho sufrir. Bueno, no sé si quieres comentar algo sobre estas palabras que me parecen muy representativas de toda la novela. Y... La novela no iba encaminada a ser una novela, sino que yo empecé tanteando cómo podía hablar, cómo podía hacer una crítica del modo en que se enseñaba danza. Hacer un texto ensayístico sobre cómo se enseña la danza en espacios no profesionales, centros cívicos o lugares como los que retrata la escena que acaba de ver Juan, lugares donde se dan clases de danza para personas que no tienen experiencia con la danza, entre ellas las llamadas discapacitadas físicas o intelectuales. Iba a empezar a hablar de dónde nace ese fragmento, ese fragmento. Me pasa mucho en libros que hay como una página o un fragmento, un par de párrafos en la obra que son los que justifican las 300 páginas restantes. Quizás son las 400 páginas del libro las que justifican que yo pueda decir eso y que para el lector tenga sentido. Porque parecería indeseable, ¿no? Que parecería increíble que ningún personaje pudiera decir que disponiendo de un cuerpo capaz quiere aproximarse a un cuerpo incapaz o discapaz y verlo como algo bueno y valioso. La protagonista lo ve como algo bueno y valioso porque cree que hay una oportunidad en esa danza desintegrada, cree que hay una oportunidad en ese cuerpo no normativo, hay una oportunidad, igual hay que decirlo románticamente, hay una oportunidad para el arte, hay una oportunidad de aprehensión del mundo desde lugares, desde miradas que no han existido todavía, como puede ser la del bailarín que se describía, ¿no? Con la boca torcida, que babea, que ha sido hasta el momento un sujeto no artístico. No ha sido un sujeto artista ni un sujeto que haya recibido la atención por parte de los artistas, y si la ha recibido ha sido para integrarla o para condescenderla. La novela propone, si la novela tiene alguna propuesta, porque a veces la llaman destructiva, está bien, es destructiva, con alegría, pero si hay una propuesta, es una propuesta en este sentido, de la creación de su nuevo sujeto artista. Yo esto no lo tengo todavía bien desarrollado, pero nuevos sujetos artistas, nuevos sujetos para el arte, como pueden ser las mal llamadas personas con discapacidad intelectual y la oportunidad que ofrecen en su movimiento y en su modo de aproximación al mundo. Bueno, es una novela en la que, como veis, se trabajan muchísimas ideas, podemos decir, elevadas a un nivel conceptual, pero es al mismo tiempo una novela que yo diría fácil de leer, ya con el propio título indica, muy dada al humor, como creo que también habéis podido percibir, y sobre todo dada al juego. Algo que me gusta mucho de la novela es que combina todo el tiempo formatos diversos. Por ejemplo, hay fragmentos de la novela que están escritas según el modo de la lectura fácil, que es la lectura fácil, un sistema que yo no conocía, por cierto, de escritura con unas reglas muy estrictas para establecer o crear los textos más sencillos posibles para que los lea cualquiera. Entonces tenemos a uno de los personajes que está escribiendo su propia biografía en lectura fácil. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, actas de una asamblea anarquista. O tenemos dentro de la propia novela, lo podréis ver si la tenéis, un fanzine con imágenes, recortes, páginas subrayadas, fotografías. Como los fanzines, bueno, de hecho, aquí está el fanzine original, que se puede editar y encontrar también por separado. Es decir, si está todo el rato jugando con la forma y con la mezcla, con lo que se llama el hibridismo genérico. ¿Hibridismo genérico? Sí, esto en teoría literaria, no nos hace falta para nada saberlo para escribir, pero esto a nivel teórico sería eso. Algo que me interesa mucho, bueno, me interesa esto por dos motivos. Por un lado, me parece que estás poniendo en contacto al lector con el mundo del fanzine, que conocemos muy mal los lectores del mundo del libro, ¿no? Yo mismo conozco muy mal el mundo del fanzine. Y por otro lado, creo
que ayuda a que veamos múltiples puntos de vista también ajenos a la visión de los cuatro personajes. No sé qué opinas sobre eso. Estuve recientemente con estudiantes de filología en Sevilla y me decían que ni siquiera sabían lo que era un fanzine. O sea, son estudiantes que tienen ahora, pues no sé, 22 años, que no saben lo que es un fanzine, no saben lo que era un fanzine. Y una de ellas me decía que no sabía cómo leerlo, ¿no? Se encontraba con él, con la parte del fanzine en la novela y que no sabía leerlo. Entonces, eso para mí era un halago. Digo, qué bien que no se cumple la servidumbre de la legibilidad de la novela, ¿no? La servidumbre que tienen que tener las novelas de que tienen que ser legibles. Decía, yo no sé leer eso, porque tiene collage, recortes, pantallazos, de pronto es un cambio en el discurso con respecto a la novela, el lenguaje deja de ser tan literario y empieza a ser más, iba a decir, pedagógico, programático, más violento. Bueno, meter el fanzine es un capítulo más de la novela. Para mí es el centro de la novela, es el centro geográfico de la novela y es el nudo argumental, porque hay una protagonista a la que persiguen o a la que buscan le siguen la pista por haber escrito lo que ha escrito, ¿no? Que es esta, una crítica muy feroz al mundo de la integración, ¿no? Al mundo de la integración y de la discapacidad intelectual institucionalizada. Yo, sin embargo, sí que estoy súper en contacto con el mundo fancinero y tengo amigas y amigos de 22 años que lo están, pero creo que es porque me muevo en espacios de casa ocupa, espacios liberados, y los fanzines son algo que se hace, lo hace uno solo, ¿no? Es una autoedición, pero en el sentido estricto. Ya es fotocopia, grapa y arreando. No hay intermediarios, no hay distribución, esto se deja en un mostrador de un bar o se deja así en un cajón, en una casa ocupa. Y como yo lo que más leía mientras escribía Lectura Fácil, y creo que lo que más leo a día de hoy son fanzines, pues creo que lo que quería era cometer el fraude de dar un gato por liebre e intentar convencer a alguna editorial de que un fanzine podía ser parte de un libro, de que un fanzine que está al margen de todos los circuitos comerciales del literario podía ser parte de un libro. Anotar que en la novela, el fanzine tiene 30 páginas, pero que su versión íntegra son 100. Y yo en las presentaciones del libro los vengo trayendo, la versión íntegra, a veces digo ampliada, a veces digo sin censurar, porque por todo ha pasado el fanzine. Originalmente, o sea, el fanzine no tiene ni copyleft, ni copyright, ni nada. Los fanzines son libres. Los fanzines son que si te interesa le hacen una fotocopia y lo distribuyen y se acabó. No hay un ánimo de lucro con los fanzines más allá de cubrir los costes, ¿no? Entonces, originalmente, como no tiene ni copyright, ni copyleft, ni nada, Acció Libertaria de Sanz, que son los protagonistas de las actas de ocupación a la que se refería Juan, que son una parte de la novela, Acció Libertaria de Sanz existe, y fueron ellos quienes sacaron por primera vez el fanzine. Ellos pusieron la pasta para sacar la fotocopia. Y lo hicimos con la intención de recaudar dinero para un compañero que le pedían un año de cárcel o 10.000 años de multa, 10.000 euros de multa. Gracias a hacer conciertos, cafetas, también por aportaciones personales y por vender el fanzine ya hemos cubierto la pasta, pero como nos gusta el fanzine, el Paul ya no va a entrar en prisión, ya está tranquilo, pero seguimos vendiéndolo porque nos mola, porque nos gusta. Y yo te he traído, y para venderlo tiene un precio mínimo de 4 euros, si alguien lo quiere después en la fila. Tiene un sentido vital el fanzine, por esto que te digo, pero también por el hecho de que, como la novela trata de una chica con discapacidad intelectual que quiere salirse de la vorágine del mundo de la tutela, lo que quiere es ocupar. Y hay unos anarquistas que la van a ayudar a ocupar, y la ayudan a ocupar. Y que el fanzine sea luego publicado por
la misma asamblea de Ocupa, que ayuda a uno de los personajes a ocupar, pues eso para mí es algo que tiene sentido. Que tiene sentido en el sentido más pleno de la palabra sentido. Hay algo que me congracia a mí con mis iguales, que Paul tenía esa multa de 10.000 euros porque lo acusaban de atentado contra la autoridad en el desalojo de una casa Ocupa. Por eso digo que tiene que tener sentido. Por haber participado en los disturbios durante el desalojo de una casa Ocupa en Barcelona. Los anarquistas han echado a tu ligue para protegerte del deseo sexual, prima. Los anarquistas han echado a tu ligue porque piensan que la iniciativa sexual ha sido enteramente de él. Que tú, por tanto, has sido seducida. Presumen que tú estás en una situación de debilidad ante el macho que se aprovecha de ti, de que eres nueva, de que eres poco punky, de que no sabes decir que no como sistemáticamente dicen que no las feministas de la Ateneo. ¿De qué están empapeladas sus fiestas? De carteles que dicen no es no. ¿Qué grafitearon los de Can Vies en la fiesta que hicieron en la Plaza Málaga? No me mires, no te me acerques, no me toques. Coño. Y en letras de medio metro cada una. Si por lo menos hubiera un grafiti lo mismo de grande al lado que dijera sí es sí, pero ni eso, con lo que un indiscriminado voto de castidad presidía la fiesta entera. Los anarquistas quieren protegerte porque no entienden que tú, mujer, quieras que te miren, que se te acerquen y que te toquen, y que eso te lo pueda hacer un casi completo desconocido. Estos ocupas criminalizan la pulsión sexual del mismo modo que el Código Penal los criminaliza a ellos por vivir sin pagar el alquiler. Criminalizan la pulsión sexual desde el punto y ahora en que entienden que cualquiera que te mire, que se te acerque o que te toque, quiere abusar de ti. Nos animan a nosotras, mujeres, a decir que no. Quieren enseñarnos a nosotras, mujeres, a emborracharnos y a hacer fogos y a fumar porros y a encapucharnos, como siempre han hecho los varones. Sin embargo, no quieren enseñarnos otra cosa que también han hecho siempre los varones, expresar el deseo sexual y culminarlo. Para estos anarquistas tuyos, la pulsión sexual es peligrosa. Estoy de acuerdo con ellos, follar es peligroso. Follar es un acto de voluntad, un acto político, un lugar de debilidad, donde caben desde el ridículo hasta la muerte, pasando por el trance, el éxtasis y la anulación. Pero los anarquistas no quieren asumir ese riesgo. Asumen otros muchos y variados, pero ese no. ¿Por qué no asumen el riesgo del follar los anarquistas de hoy, a pesar de que sí lo asumieron los anarquistas de hace 100 años? Este cambio de mentalidad merece ser estudiado con detenimiento. ¿No consideran los anarquistas de hoy la emancipación del deseo sexual parte de una lucha por la emancipación de todas las opresiones? Parece que no. ¿Esa lucha les da miedo? Parece que sí. ¿Les da miedo follar? Por ahí van los tiros, por ahí van las pelotas de goma de los antidisturbios sexuales. Han entendido liberación sexual como mera y simple asunción y visibilización de la personalidad no heteronormativa de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Han acuñado el bello concepto de disidencia sexual para referirse a lo más superficial del sexo, a la identidad y a las pintas, a precisamente todo aquello que follando debería disolverse. No sé qué quieres decir sobre estas palabras, que me parece que tienen en la novela la importancia, por lo menos para mí, fueron unas palabras que me quedaron muy marcadas de las otras que leí primero. ¿Qué puedo decir esas palabras? Es que ya he escrito. Yo le di muchas vueltas a cómo se expresaba el personaje que habla así, ¿no? Que hace la glosa. Glosa los discursos radicales. ¿No? El personaje de Nati, que es la más discapacitada y es más radical que los más radicales. Es más radical que toda la asamblea de anarquistas con la que se junta. ¿No? Su disidencia es una disidencia mucho más genuina, porque su politización no procede de la lectura, no procede de la socialización. Diría que no está ni que su politización sería su discapacidad, su modo de acceso al mundo, diferente. Existe en la cultura, viaja en la cultura, con nosotros, este lugar común de que las personas con discapacidad intelectual son muy procaces, ¿no?
Y de hecho esto causa estragos, ¿no? No en vano uno de los hilos de la novela es que a una de estas protagonistas la quieren esterilizar, porque sigue existiendo, sigue cumpliendo el concepto de que las personas con discapacidad intelectual son muy procaces. Son muy procaces, y yo digo, qué bien, ojalá yo fuera tan procaz, pero es que yo no estoy socializada en el código, en ese código de libertad sexual. No lo estoy. Ojalá, pero no lo estoy, ¿no? Yo estoy socializada en la represión sexual. Como me atrevería a decir la mayoría de los normalizados. Diría que una marca de normalidad es la del control sexual. Es una marca de normalidad, ¿no? Es una marca de clase de normalidad. Fuera de eso está, pues, ¿no? Lo que nos llevan diciendo a las mujeres toda la vida, la punta, ¿no? Bueno, si hay una disidente en la novela, hay una disidente discursiva en la novela, que es la que se pone y ataca los discursos de protección ante el deseo sexual, pero diría que hay otra que va todavía más allá, que es la que lo ejecuta, que es Marga. Marga ha tenido la idea de echar un par de polvos con un compañero de la Casa Ocupa y despierta todas las alarmas. Porque acaba de llegar y ya está follando. Entonces eso está muy mal visto, ¿no? ¿Cómo que así de aquí te pillo, aquí te mato? Está muy mal visto, pues en ámbito politizado de un modo radical como son los anarquistas. Al punto que dicen, que piensan que su ligue es un policía secreta. No puede ser uno de nosotros. Tiene que ser un secreta que le va a sacar información sobre la ocupación. A mí me interesaba esto argumentalmente, que no está muy lejos de la realidad, de cómo nos manejamos los anarquistas en nuestros espacios, pero independientemente de la referencia, del parangón con la realidad que tenga o no, me parecía interesante plantearlo así, Juan, porque es un modo más en la enésima vuelta de tuerca para la criminalización, la estigmatización de la iniciativa sexual femenina. Antes decías que es una novela de la que se ha dicho que es destructiva. Estoy bastante de acuerdo en que es podemos decir, una carga de dinamita contra los pilares de muchas cosas. Lo que me interesaría saber es si crees, tanto tu libro como otros posibles, que es posible también, a partir de la descripción, realizar un discurso desde el lenguaje, que como tú expresas en la novela, el lenguaje muchas veces establece relaciones de poder, pero establecer nosotros un lenguaje al margen de esas relaciones de poder que de verdad puedan construir. Y es una pregunta que te hago con toda curiosidad por tu respuesta, porque yo mismo no lo tengo muy claro. Es muy difícil. Ya de hecho, escribir una novela es una cosa profundamente conservadora. O sea, una novela es un productillo de la modernidad, ¿no? Que, vaya, hasta hace dos días las novelas estaban muy mal vistas, solo leían Damisela y Señorita, ¿no? Es una historia con un principio, nudo, desenlace, ¿no? Con esta necesidad de legibilidad, esta necesidad de verosimilitud. Partiendo de que este formato es... O sea, partiendo de que el formato novela es una cosa muy pobre, pues intentamos hacer nuestra capa un sayo, ¿no? Entonces, partiendo del hecho de que el idioma, ¿no?, es otra constricción, ¿no? El idioma español es otra constricción, ¿no? ¿Cómo lo usamos esa constricción? Por no decir que la pericia que una tenga a la hora de escribir y de expresar lo que quiere es otra constricción. O sea, no es un ámbito de libertad la literatura, todo lo contrario. Es un dispositivo que hay que saber activar o no. Se puede ver, pero yo creo que a pesar de todas estas limitaciones y camisas de fuerza, del género, de la lengua, creo que lo más honesto es, en vez de colocarme en una posición celebrativa, autocomplaciente, de decir, joder, qué guapas son las novelas, ¿no? qué buena novela hemos escrito, ¿no? Qué premio de puta madre, mira cómo la revolución de las letras y no sé qué, en vez de colocarme en ese lugar, quizás deberíamos colocarnos en un lugar contrario, en un lugar
dijera, bueno, voy a hacer de todas estas limitaciones, bueno, pues como se hacían las barricadas, ¿no? No tengo nada, solo tengo un pico y los adoquines de la calle, no tengo nada. No tengo, aquí hay cocina de mercado, esto es cocina de mercado, adoquines y pico y pala. Con esas tristes herramientas que tenemos, quizá sí se puede confrontar, quizá sí se puede confrontar, pero yo creo que la confrontación sea algo necesariamente destructivo. Entonces, podría ser algo dialéctico, no destructivo. Lo dice muy bien María Galindo, que es citada en esta novela, es una filósofa boliviana, dice que hay que renunciar a los privilegios. Para llegar a, en un sentido utópico, a un lugar de libertad o de emancipación de la opresión, no solo tenemos que ayudar a los que están oprimidos, es que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestros privilegios y abandonarlos. Yo creo que yo como escritora tengo muchísimos privilegios. Primero lo del dominio del lenguaje, ¿no? Esas mismas camisas de fuerza, esas mismas contriciones, son las mismas que me privilegian, y sobre todo la literatura, que es un lugar de tanto prestigio social. Entonces yo creo que si yo quiero ser libre, lo primero que tengo que hacer es renunciar al privilegio que como escritora me corresponde con la lengua y poner a la lengua entre la espada y la pared, renombrarla, escribir mal, ¿no? Donde se dice, y esto se lo robo de nuevo a María Galindo, ¿no? María Galindo es ensayista, pero ella dice que ya ha dejado de decir mestizaje para referirse a la mezcla de los colonos españoles con los indígenas de Latinoamérica. Ha dejado de llamarlo mestizaje y lo empieza a llamar bastardía. Porque decir mestizaje lo que hace es invisibilizar la carga de violencia de la colonización en la mezcla, ¿no? Este asunto no lo tengo cerrado, pero esta es mi sospecha, Juan. Sí. Bueno, he llevado casi toda esta entrevista en vivo por el terreno de las ideas. Me parece que la novela pues, tiene mucho que ahondarse en ese sentido. Pero antes de cederos la palabra a vosotros y dejaros espacio para que preguntéis, me gustaría hacer un último comentario relacionado con la prosa. Yo conozco tu obra desde el primer libro, lo he leído todo, de los pocos autores, pero se puede decir que te tengo totalmente conocida. Y siempre me ha parecido que destacaba tu escritura por un absoluto dominio de la prosa. Pero lo que noto ahora es algo que además, un pequeño cambio que me gusta más. Y es, en libros como La merienda de las niñas, por ejemplo, se veía una prosa excelente, pero se veía el trabajo que había detrás de esa prosa. Ahora mismo has hablado hace un momento de escribir mal como una posibilidad. Lo que da la sensación con este libro es que está escrito con naturalidad y sin embargo veo pues, una excelente prosa detrás, que son para mí las prosas más difíciles, esas prosas que ni siquiera dejan ver el trabajo que hay detrás. Entonces lo que yo me pregunto es, tú haces ese trabajo, luego invisibilizas el trabajo y gracias a ese trabajo muestras una prosa natural, o bien has llegado a una interiorización de la prosa tal que la propia prosa tiene ese trabajo implícito que tú no reconoces. Lo segundo. Lo sospechaba. Yo escribo muy lentito, además, escribo muy despacio, o sea que me da vértigo volver sobre lo escrito. Pero vértigo, pero dolor de cabeza. Creo que si esa naturalidad emerge es porque yo lo doy todo, o casi todo se lo doy a la oralidad. A intentar una reproducción, si no reproducción, a veces reproducción, a veces transcripción de lo oral, pero sobre todo hacer de lo escrito algo que procede mucho de la ley del lenguaje hablado. Cuando yo escribo, porque escribo muy despacito, las dos líneas que tardo 3 horas en escribir, le doy 20 vueltas hasta que me doy cuenta de que sí, así lo diría yo si estuviera bebiendo una cerveza con Juan en el bar, ¿no? Así lo diría. Así pasaría por la boca. Lejos de buscar algo intelectualizado, lejos de buscar cuál es el lenguaje mejor para transmitir la idea, diría que voy por otro lugar. Diría, ¿cuál es el lenguaje mejor para que esto parezca
para que esto parezca oído en vez de leído. Está perfectamente logrado. Creo que tanto los textos que he leído, que creo que lo habéis notado, como el propio libro. Bueno, hemos ido muy bien de tiempo. Nos quedan 15 minutos que me gustaría dedicar precisamente a que podáis hacer preguntas, comentarios, dudas, lo que queráis.